Okay. Ooh, hey. Test. Mi nombre es Carmen, yo soy técnico de sonido ahora mismo en Lemon Rock, que está en Granada. Y aparte de ser técnico de sonido, también gestiono todo el tema de la programación de conciertos, la difusión de todos los eventos. Mi nombre es Ezequiel Conforti, soy técnico de sonido, productor musical y músico. Me llamo Alberto Morilla Gómez y soy técnico de sonido. El técnico de sonido es la persona que, bueno, en este caso, hablando de los conciertos, es la persona que recoge todas las señales que hay en un escenario, es decir, todos los instrumentos, las voces, todo, y que procesa y mezcla todas esas señales para que la gente las escuche fuera o los músicos dentro de sus monitores. Se trata de ahí como una comunicación importante entre el músico y el técnico. Podría ser uno más del grupo. Me ayuda a ser músico para ser técnico de sonido, o sea, y viceversa, ¿no? El conocer el idioma ya de por sí, el idioma o la jerga que se maneja de entre técnicos. Siendo músico, cuando hablas con un técnico, ya te comunicas de otra manera al tener el lenguaje o estar medio introducido dentro de que le podés dar una mano al técnico, el técnico te puede dar una mano a ti y así. Como viéndolo desde el punto de vista de técnico, yo trato de estar sintiendo lo que siente el músico. El oído manda, simplemente. Como después están las herramientas como para llegar a lograr lo que quieras, ¿no? Pero el oído manda. Lo primero que hago antes de hacer un concierto, o lo primero que se debe hacer, es que te pones en contacto con la banda y entonces tú a ellos les pides el rider técnico. ¿Qué es el rider? Pues es un documento que recoge todas las especificaciones técnicas que necesita la banda. Hoy, que vamos a tener Grande Royal, ¿no? Va a ser a las 6 descarga y montaje, a las 7 hacemos prueba de sonido, luego se les deja un descanso después de la prueba. La prueba suele durar, depende de la banda, suele durar una hora más o menos, o hora y pico, depende. Y luego ya se les deja descansar, se van a cenar y luego ya pues el concierto, unas 6-7 horas. Pues la típica orquesta de pueblo, la que yo he estado, puedes llegar a las 4 de la tarde al sitio e irte a las 8 de la mañana. La verdad que desde los 19 años, desde que empecé a estudiar hasta ahora que tengo 34 años, trabajar, solo vivir de esto, me ha costado muchos años. O sea, he trabajado de sonido desde que empecé a estudiar, pero siempre compaginándolo con otros trabajos. Este puesto de técnico de sonido en concreto, que es el de sonido en directo, lo veo, pero no solo ahora, sino lo veo que es difícil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo la suerte de que trabajo aquí y yo soy yo estoy sola aquí, soy la única técnico que hay. Entonces, ¿qué pasa? Que en las salas normalmente solo se necesitan uno o máximo dos técnicos, no se necesitan más. Entonces, entrar en una sala es muy difícil. En empresas de directo, pues sí se necesita más gente, pero es un trabajo que fluctúa mucho. Depende de la rama que elijas, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, yo vivo de esto desde hace, bueno, desde hace 20 años no, pero desde hace 16 sí que vivo exclusivamente de esto. Sobre todo de lo que he dicho, del volumen de trabajo. Cuando tienes mucho volumen de trabajo, pues vives bien. Lo que pasa es que hay que tener un poco de mira, porque, por ejemplo, la orquesta solo trabaja en verano, es decir, solo trabajan de abril a octubre. El resto del tiempo no estás trabajando. Entonces tú haces la molla, digamos. O sea, de hecho, de ahí viene lo de hacer el agosto. Hacer el agosto viene que tú solo trabajas en agosto, entonces te haces el agosto, te haces toda la molla para poder aguantar el resto del invierno. Se puede vivir y se puede vivir bien. Lo compagino con músico y con bolos de músico.
pero bueno, también volviendo a las aspiraciones que uno tiene y el tiempo que le dedica a poder estar en ciertos lugares, como para hacer contactos, para poder estar luego en lugares más grandes o por ahí pertenecer a un equipo mayor, de que te llamen como para hacer el sonido en un estadio o cosas así, empresas. Yo por lo general voy por la mía y es como medio autogestivo mi trabajo. Sí se puede, me quedo con el sí. Si alguna vez han menospreciado mi trabajo, es sí. Algunos artistas, no diré nombres, un poco como tú eres mi esclavo. Lo que digo yo es lo que tienes que hacer. En España, por ejemplo, siento que es un poco así, es que la figura del técnico de sonido, o sea, desgraciadamente veo que hay muchísima gente que no sabe ni lo que es. O sea, es como que, o sea, todo el mundo usamos cosas con sonido. O sea, desde el que está viendo una película en Netflix hasta el que está en su casa escuchando un disco o yendo a un concierto, o sea, el sonido está presente en nuestras vidas a las 24 horas del día. Es feo generalizar, pero generalmente no se dan cuenta. Es como, hostia, tío, tú manejas todo eso, ¿sabes para qué son todos esos botones? Y ya está, pero no... Creo que la gente no tiene en cuenta todo el trabajo que hay eso detrás, antes del concierto, luego del concierto, en el momento del concierto, de si hay un acople, ¡oh, sos el diablo! Y bueno, todo puede pasar. Hay músicos que llegan y desde el momento en el que ve que era una chica, pues ellos en su mente, directamente, automáticamente, parece que ya entienden que el técnico de sonido va a ser un chico. Entonces me dicen, mira, perdona, ¿el técnico? Un clásico vamos. Pasará, espero que os pase a todos los que queréis trabajar de esto, que estéis trabajando y os digan, oye, ponme la canción de no sé qué. O sea, que te confunda con el DJ es, vamos, lo más normal que hay. Lo que me gusta de Lemon Rock es que son bandas de muchos estilos de música diferentes y he tenido la suerte de trabajar con gente súper, súper profesional y muy guay. El primer bolo que yo hice en mi vida, es decir, este es mi concierto, yo lo estoy sonorizando, fue con un grupo que íbamos de teloneros con Alice in Chains. Marca, porque bueno, solo Alice in Chains, un grupo que yo he escuchado muchísimo en mi vida, pero sobre todo te pone un poco en perspectiva, es decir, y sobre todo a partir de ahí ya se te quita el miedo. O sea, cuando haces un bolo para, no sé, 6.000 personas que había allí, es cuando dices, esta es la mía, y lo que hice no fue ponerme nervioso, aunque yo no recuerdo ponerme nervioso, la verdad, lo que sí hice fue disfrutar. Hay un equipazo, una bandaza. En el caso de Granada, tenemos una grandísima suerte, que hay muchísimas salas de conciertos en la ciudad y hay muchísimos grupos que han venido a la ciudad a tocar, tanto nacionales como internacionales. Que las salas sigan apostando por la música en directo y que no se robotice, que no se pase a que, bueno, ponga música un DJ y listo. Esperemos que continúe. Ahora parece que después de la pandemia y todo esto hay un subidón de conciertos y de gente haciendo cosas. Así que esperemos que siga así. Y bueno, le veo un buen augurio porque no me queda otra.